El consejo lo encabeza el diputado por la provincia de Santiago de Demóstenes Martínez y 7 legisladores de los partidos con representación congresional. En el pleno de la Cámara fue leída la resolución que envió el procurador Jean Alain Rodríguez, avalada por el juez Francisco Ortega Polanco, solicitando a ese cuerpo legislativo el retiro del privilegio. La resolución fue aprobada a unanimidad por los 163 diputados presentes. En los próximos días, este Consejo de Disciplina se estará reuniendo, convocando a sus miembros para iniciar la discusión de este tema, para ver cuál decisión vamos a sugerir al Pleno. Lucía Medina aclaró que la decisión fue tomada en base a lo que establecen los artículos 86 y 87 de la Constitución de la República y el párrafo 2 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, en su artículo 172 sobre la primacía de la función legislativa. La función legislativa es ejercida plenamente por los diputados. Por consiguiente, ninguno de sus miembros será privado de su libertad durante la legislatura, salvo autorización previa de la Cámara en virtud de una solicitud de autoridad judicial competente, excepto en la Comisión de Crimen Flagrante. En ese sentido, oficialistas y opositores se mostraron opuestos a que se le retire la inmunidad parlamentaria al vocero de los diputados del PRM o a cualquier legislador. Presidenta, lo único que ha hecho es cumplir con el mandato de la ley en el proceso seguido al compañero Alfredo Pacheco. No es posible que se incluyan 2 senadores y que Cristina Lizardo y Renato Párez Pérez estén fuera de la lista. Entonces, así no. Vamos a ser responsables. Son actuaciones. Según el reglamento interno de la Cámara de Diputados, el Consejo de Disciplina cuenta con un plazo de 2 meses para rendir un informe al Pleno de la Cámara Baja. Roberto Brito, Informativo Celantillas.